Mayer, sea bienvenido a esta comparecencia a la que se le ha convocado para analizar la política social del país a propósito del tercer informe de gobierno que presentó el ciudadano presidente de la República el pasado 1 de septiembre. Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable y republicana entre los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Maestro Nuño Mayer, como es de su conocimiento, el artículo 69 referido compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente. Ruego a todos ponerse de pie. Ahí está. Necesitamos ponerse de pie. Maestro Aurelio Nuño Mayer. En los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga esta Asamblea y ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras y señores senadores? De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Favor de tomar asiento. Esta conferencia.